programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, como siempre un honor, muchísimas gracias por estar allí, pendientes de nosotros, siguiendo este su programa Pulso a Punto Fijo de Opinión, de igual forma agradecido por las veces que nos ven en las repeticiones sucesivas. Nuestra invitada para esta noche es nuestra amiga Griselda Reyes, ella es la fundadora del partido ACEP, Acción Ciudadana en Positivo, pero antes de eso yo quisiera hacer un comentario, tomando en cuenta lo que está viviendo un hombre ícono de esta casa de Falconía, ícono del periodismo en Falcón, digamos que el decano del periodismo de opinión acá en Falcón. Mario Hurtado tiene más de 40 años en el periodismo y es el que más trayectoria tiene en cuanto al periodismo de opinión. De todos los que hacemos periodismo de opinión en Falcón, el que más trayectoria tiene es precisamente Mario Hurtado. Vivió una experiencia, un episodio, fue allanada a su casa, está detenido en la Policía Nacional Bolivariana en Coro, aparentemente se le va a traer a Punto Fijo. La situación es bastante difícil. Particularmente estoy solidario con el colega Mario Hurtado, con su esposa, que por cierto es médico y que trabaja con Cáritas de Venezuela. Se hizo un allanamiento, aparecieron unas cosas allí, algunas aparentemente unas armas, una medicina. La medicina aparentemente son de Cáritas. Lo cierto del caso es que le digo a los colegas periodistas, los exhorto, los periodistas somos investigadores por excelencia, a que investiguemos de dónde fue emanada esta orden. Eso salió o de algún funcionario de gobierno, o de algún legislador, o de algún jerarca militar. Eso debemos investigarlo, darle luego bien, darle su merecido al autor intelectual de esta situación y luego execrarlo de los medios de comunicación social. Eso debemos hacer. Si algo han logrado con esto es que los periodistas nos hemos mantenido muy unidos en apoyo al colega Martí Hurtado. Y no solamente es a Martí Hurtado, es a todo el gremio periodístico y muy especialmente a la ciudadanía. Porque el trabajo que nosotros hacemos los periodistas es precisamente donde se debaten las cuestiones de la sociedad venezolana y donde se informa lo que está pasando en el país, en el estado, en la localidad, en fin. Así que desde aquí vaya mi solidaridad y mi respeto para con el colega Martí Hurtado, para con su esposa. Y gracias al gremio periodístico y gracias especialmente a la ciudadanía, tanto paraguanera como falconera, por el apoyo que le han dado al colega Martí Hurtado. Bien, gracias por escuchar el mensaje. Gracias, bienvenida Griselda Reyes a Punto Fijo de Opinión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias bienvenida. A ustedes, gracias a ustedes por el espacio. Son estos los que hacen posible que personas como yo puedan ir y llevar un mensaje a la ciudadanía, porque sí hay gente maravillosa en este país aportando, trabajando y dando de su conocimiento para construir un proyecto que realmente sea palpable y sustentable. Sí, Griselda es fundadora de un partido político, ACEP, Acción Ciudadana en Positivo. ¿Qué pasó con esta agrupación política? Esta organización política efectivamente fue constituida hace 3 años, una organización que con 15 días de constituida participó en el primer proceso electoral, que fue los concejales. Obtuvimos 4 concejales en el estado de Anzoátegui, exactamente en el municipio de Independencia. Para el año pasado correspondía participar en el proceso electoral para la Asamblea Nacional. Postulamos a nivel nacional todos nuestros candidatos independientes, respetamos la paridad y alternabilidad, incluso fuimos la única organización política nacional que postuló dentro de los lapsos estipulados por el ente comicial, y efectivamente de la noche a la mañana apareció una sentencia del TCJ donde fuimos anulados y la organización fue entregada a otras personas que por supuesto jamás formaron parte de Acción Ciudadana en Positivo y que no conocíamos para su momento. Se introdujo un recurso ante el TCJ y por supuesto ante el CNE como ente comicial, y al día de hoy pues no obtuvimos ninguna respuesta. ¿Qué tiempo es eso? Octubre del año pasado. Okay. Octubre del año pasado, exactamente, vamos a cumplir un año que
que estamos en este proceso. ¿Pero ustedes son un partido nacional? ¿O operan solamente en Anzoátegui? ¿Están en Caracas? Un partido netamente nacional que, como te informo y le informo a la ciudadanía, quedó fuera del proceso electoral porque ya no existe Acción Ciudadana en Positivo. O sea, existió hasta octubre del año pasado, que el TCJ emanó una sentencia. A diferencia de los partidos judicializados, nuestro nombre no sigue en el tarjetón electoral. Nuestro nombre desapareció milagrosamente del tarjetón electoral. Ah, ¿y las personas que recibieron el partido de usted, con qué nombre se identifican? Bueno, hasta ahora no tenemos nosotros ningún acta ni ninguna respuesta del ente comicial que nuestro partido pertenezca a cuáles siglas. Por lo tanto, no tenemos la documentación y preferimos no señalar, porque no vamos a cometer los errores que se han cometido durante muchos años y los que nosotros criticamos, que es hablar sin tener pruebas y sin tener los documentos en la mano. Nosotros sí creemos que básicamente esta es una estrategia de este desgobierno para desarticular a la oposición, desarticular personas que realmente han trabajado, que están conectadas con la comunidad y con el bienestar social, porque la realidad es que nuestro equipo de trabajo a nivel nacional, tenemos estructuras en los 23 estados y en la entidad federal, tenemos estructuras, gente sentida, gente que viene a trabajar en la comunidad, en la zona rural, en la barriada, en la urbanización, o sea, en definitiva, que hay desde médicos, abogados, contadores, ama de casa, jardineros, o sea, que hay gente que quiere un cambio para el país y que definitivamente no se siente identificada ni con un polo ni con otro extremo, y hemos tomado una vía totalmente diferente, donde le hemos dado prioridad al liderazgo vecinal y sobre todo que la ciudadanía participe activamente. ¿Y cómo? Desde el momento que asumes que este país hay que recuperarlo. Sí, ¿y qué opina usted de esa polarización? Que la polarización tiene rato acá en el país, pero ese radicalismo que hay de bando y bando. Terrible, porque el único ciudadano afectado es el ciudadano de a pie. Así es. El ciudadano de a pie, el que tiene que trabajar, el que gana un salario mínimo, el que no tiene un empleo fijo, porque lamentablemente, como el estado Falcón, que no hay producción, que este era un estado que tenía una fuente de ingreso específica y hoy por hoy no existe, la gente tiene que salir a la calle a dar lástima, a vender lo que pueda vender, a sacrificarse yéndose a otro país, dejando a su familia sola. El éxodo ha matado a todo el país y la realidad es que el único afectado sigue siendo el ciudadano de a pie. Así es. Ahora, pero yo pienso, y lo vengo diciendo los últimos días, el ciudadano venezolano o el pueblo venezolano, porque algunos dicen que se los llaman pueblo porque no ejercen la ciudadanía, porque ciudadanía en todo caso es saber que tienes derechos y que tienes deberes y hacer de esos derechos, pero el pueblo venezolano es muy manipulable. Lo manipula el gobierno, lo manipula la oposición. ¿Hay, según tu visión, hay conciencia política en el país? ¿Hay madurez política? No. Definitivamente, si nosotros los ciudadanos camináramos, nos preparáramos en lo que es la conciencia política y definitivamente en lo que es nuestro deber, nuestros derechos como ciudadanos, créeme que la situación sería otra totalmente. El venezolano pareciera que le encanta que le estén dando pues migajas en una gran mayoría, porque no es todo el sector, pero las voces fuertes están en esa cantidad de gente que realmente la manipula muy fácilmente y que no le dan la oportunidad de avanzar. Pero creo que sí, poco a poco se ha visto cómo la gente ha ido cambiando, la gente ha ido evolucionando, la gente se empapa, porque la realidad, licenciado, no es que la gente no puede odiar la política, porque es que hasta para hacer mercado hacemos política. Claro. Usted y yo estamos aquí conversando con su público respetado, estamos haciendo política, porque la política es el arte de la comunicación. Griselda, pero cuando tú promueves el no votar, ¿no estás jugando a la antipolítica? Por supuesto. Y en todo caso, ¿a quién favorece eso? El no al régimen, votar. Al desgobierno, al que está del otro lado día a día formando una estrategia para que la oposición caiga en ella y destrozarla. Y no hemos sido capaces, los líderes opositores no han entendido o no se han permitido entender que están cayendo en la estrategia de este desgobierno. O sea, te desmoviliza, te separa, te divide y además te pone a vivir odio. No es suficiente con que el venezolano tiene que padecer, llevar la comida a la mesa de su casa, aguantar el dolor de que su familia se separe y se disperse y se vaya por todo el mundo, o que simplemente la violencia acabe con un familiar tuyo, ahora sumamos el COVID-19. Sí. O sea que el venezolano lo que hace es llevar palo desde que se levanta. Así es, así es. Pero si llevamos palo y no asumimos que tenemos que cambiar y que todos, desde cada hogar, tenemos que aportar nuestro grano de arena, okay, no lo vamos a superar. Bien, debemos hacer el corte comercial, pero eso me encanta, ¿no? Acción Ciudadana en Positivo, me encanta ese nombre. Al regreso, ¿qué debemos hacer los venezolanos para asirnos de esa ciudadanía, de nuestros derechos, de empoderarnos de nuestros derechos, y qué hacer? Hacemos el corte comercial. Al regreso, que tenemos conversando con Griselda Reyes, ella es fundadora
de la agrupación política Acción Ciudadana y Positivos, dirigente política nacional. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Griselda Reyes. Ella es dirigente político nacional, también es empresaria, la fundadora de Acción Ciudadana en Positivo, unas siglas, un partido político que pues le quitaron las siglas. Ahora, Acción Ciudadana en Positivo, ¿qué debe hacer el pueblo para convertirse en ciudadano? Porque muchos lo califican así, mientras no sea ciudadano eres pueblo. ¿Qué debe hacer el pueblo para convertirse en ciudadano, para empoderarse de sus derechos, para hacer valer sus derechos? Por lo general los políticos creen, el alcalde cree que él es el jefe del pueblo, el gobernador cree que es el jefe, el presidente cree que es el jefe, y el pueblo cree que ellos son su jefe. Debe hacer lo contrario. ¿Qué debe hacer la ciudadanía, o qué debe hacer el pueblo para convertirse en ciudadano y empoderarse de esos sus derechos? En el momento que el ciudadano entienda que no es pueblo, porque pueblo es aquella persona o aquel individuo que no tiene conocimiento de nada, que carece de normativas, de derechos, de valores, de principios, y el ciudadano venezolano primero tiene gentilicio, tiene deberes y tiene obligaciones. ¿Qué pasa con el ciudadano venezolano? Que nos encanta exigir pero no nos gusta dar. Entonces la realidad es que tienes que empezar a entender que todos los venezolanos tenemos una obligación con este país, con nuestros hijos, con nuestra generación de relevo. Cuando el ciudadano empiece a asumir su rol activo en la ciudadanía, va a empezar a ser contralor de ese concejal, de ese alcalde, de ese gobernador, de ese presidente. Cuando los ciudadanos se empoderen y entiendan que tenemos que cumplir un rol y que Venezuela está agotada del problema, del caos, porque sería lamentable perder este prestigioso programa en decir que no hay luz, que no hay agua, porque todo el país, créeme que no es solo Punto Fijo, Caracas, Mérida, Táchira, Zulia, en peor escala, cada estado tiene sus dificultades y el individuo está luchando hoy por hoy para mantenerse,
para sobrevivir, para subsistir. Y esa es una realidad que ha empobrecido el pensamiento del venezolano. Entonces, me dedico a medio sobrevivir, me olvido de prepararme, me olvido de saber cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, cómo yo puedo denunciar, cómo agarro mi constitución y reviso qué me corresponde a mí como ciudadano y a qué está obligado cada uno de estos gobernantes a darme herramientas para yo establecer y para crecer. Porque en el momento que la ciudadanía se empodere, en ese momento deja de ser pueblo, pasa a ser ciudadano, un ciudadano activo que tiene derecho a ser contralor social en su comunidad, de aportar ideas, de aportar proyectos, pero para eso hay que quitarse el miedo, hay que dejar de estar escondido en casa y hay que entender que nuestros hijos se merecen un país en libertad, un país que les permita construir su propio patrimonio, un país que les permita formarse y quedarse para este país, no formarse e irse para ir a servir a otro país. Maravilloso todo el que tiene la posibilidad de ir a una transnacional y qué éxito, pero cómo nos encanta ver a nuestros hijos, así como nos vieron nuestros padres, formarse y quedarse en tu tierra, trabajar para tu país. Sí, Griselda, en el país es necesario un cambio. Totalmente. Un cambio radical, un giro. ¿Tú crees o confías en recuerda que recientemente se conformó el nuevo, o los rectores del Consejo Nacional Electoral, ¿tienes confianza en este CNE? Todavía sigue existiendo la desconfianza en el CNE, tal vez con cierta razón o no, no lo sé, pero, o sí lo sé, pero no lo voy a decir, pero que hay confianza en el CNE. ¿Crees que, ejemplo, los rectores, como me refiero a la gente de la oposición, sí, que con Enrique Márquez, con el señor Picón, Roberto Picón, la cosa va a cambiar? Incluso ya anunciaron que, y fue una de las cosas que pidió el diputado a la Asamblea Nacional Correa, quien fue el vicepresidente de ese comité de postulaciones, el día que anunciaron los nombres de los nuevos rectores, lo primero que él pidió fue la depuración del REP, y ya se anunció que para el primero de junio se estaría actualizando el registro electoral permanente. Sí, yo creo que nosotros tenemos que dejar un poco el lado negativo y empezar a observar las cosas positivas, porque incluso esta radicalización y estas diferencias políticas que mantenemos los venezolanos no nos permiten ser un poco coherentes. Es momento de la coherencia y entender que el CNE fue renovado. Tenemos dos rectores que están cumpliendo una función importantísima y que es tan importante que se abrió el diálogo, está entrando Noruega, se están dando conversaciones con Juan Guaidó, con otros sectores, Capriles está haciendo un trabajo importante, o sea que sí hay que reconocer las acciones positivas que se están dando. Es necesario que se den diálogos, por supuesto sustentables, documentados, y que dejen objetivos, que dejen respuestas palpables para el ciudadano de a pie, porque si no seguiría siendo lo mismo, pues sentarse y perder el tiempo. Pero sí hay un CNE renovado, hay unas garantías que se están exigiendo. Nosotros inclusive como sociedad civil, como empresarios, como actores políticos, ya fuimos al CNE y se introdujo en nuestro petitorio de las cosas que nosotros esperamos que se cumplan para participar en un proceso electoral transparente. Y hay mucha disposición, hay sectores, hay gente con mucho background en este país que está trabajando en estas exigencias. Y yo creo que sí podemos avanzar siempre y cuando todos los venezolanos se incluyan y exijan desde cada espacio que se depure el registro electoral permanente, que exista la veeduría internacional, que nosotros podamos contar con un sorteo transparente en cuanto a los miembros y testigos de mesa, que se respete, que se depure y que realmente nosotros podamos estar presentes y cuidando nuestros centros electorales. Okay. Sabemos, anteriormente los miembros de mesa los escogían los partidos, Acción Democrática, COPE y el MAS. Hace un buen rato los escoge el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, los partidos políticos tienen la oportunidad de mantener allí esos testigos. Correcto. Ellos se hacen de las actas y por allí se sabe si los resultados concuerdan, ¿no? Cuando tú emites tu voto, la máquina te da un papelito, allí dice por el candidato y por lo general sale por quien tú votaste. Exacto. Se hace una auditoría del no sé cuánto porcentaje del centro electoral, no sé cuánto porcentaje de las mesas electorales, y por lo general siempre concuerda. ¿Tú confías en el sistema automatizado, en el sistema digital, en el voto digitalizado? ¿Confías en ese sistema? Por supuesto que sí confío en el voto. ¿En qué no confío? En que dejemos los centros electorales solos, en que no participemos y otra persona vaya y firme por mí en ese cuaderno. Porque existe un cuaderno que está en cada centro electoral que es auditable totalmente. Y si nosotros no dejamos esos espacios en blanco, nadie puede firmar por ti. Nadie puede ir al centro electoral a firmar por alguien que no le corresponde. O sea, los problemas no están en el sistema, los problemas están en los centros electorales. ¿Y qué pasa? Cuando tú vas al día D,
los testigos y miembros no llegaron, o se retiraron, o no les llegó la logística, o simplemente los partidos no se organizan. O sea, no hay compromiso. Correcto. Ni de los partidos ni de los testigos. ¿Y de quién debe ser el compromiso? De los partidos políticos, pero también de nosotros, la ONG, claro, los ciudadanos, los que queremos un cambio de país. Pero el partido político o la gente que dirige los partidos políticos debe darse cuenta si esas personas están comprometidas. Por supuesto. Ha habido procesos electorales en que a mí me han dicho dirigentes nacionales y regionales de acá de la oposición. Y dice, no, lo que pasa es que el gobierno compró nuestros testigos. Y yo, caramba, pero qué testigos tan sinvergüenza, ¿vale? ¿Eso pasa? Podría pasar de todo por el nivel de inconformismo que hay en los ciudadanos. Pero yo creo que es momento que el ciudadano tenga un poco de respeto, porque si tú permites que alguien te compre el día de, es porque definitivamente estás vendiendo la vida de tus hijos, el futuro de tus hijos. Yo creo que en este momento eso ya queda en el pasado. Hay gente comprometida. Y los partidos tienen que asumir la responsabilidad de sus estructuras. Si nosotros estamos conformando estructuras en los municipios, en las parroquias, en los estados, nosotros sabemos quiénes forman parte de esas estructuras. Se supone que tú como organización política vas a escoger a los mejores o vas a contar con el apoyo de los mejores para cubrir tus centros electorales. O sea que no debería pasar otra cosa distinta. Sí. Pero la realidad es que el individualismo y este sectarismo de los partidos políticos, de que es mío, yo lo hago, yo soy el que más me merezco, porque yo soy el que más años tiene, porque soy el que más votantes tiene, ya eso no puede seguir, no puede seguirse manejando. No sé cuál es tu apreciación, no, pero el PSV es el partido político mejor organizado en Venezuela. Es el que mejor organizado está. Sí lo es. Tiene la mejor maquinaria, la maquinaria la tiene aceitada. Ellos tienen un voto duro. O sea, que si la oposición no participa, la Constitución no establece que debe ser tantos o cuántos votos para ser electo. Discúlpame, pero tienen un voto duro que está medido, contabilizado y estadísticamente sabemos cuál es. Okay. No es nada y su organización es perfecta y tienen los recursos, pero eso no es todo. Eso no es el todo. Si la oposición entiende que tiene que participar masivamente, que hay que sacar a la gente de su casa, del barrio, de la comunidad, de la vereda, de la esquina y ir a votar, no hay logística, no hay nada posible que pueda ganar. ¿Tú crees que al gobierno le molesta cuando la oposición dice que no va a participar en un proceso electoral? Le encanta, lo aplaude, por supuesto, le estás haciendo el circo, le estás poniendo la alfombra, se lo estás poniendo tan fácil al desgobierno, porque en definitiva al no participar le estás dejando a ellos que bajen su logística, que bajen sus recursos, que se queden tranquilos en casa, porque nosotros simplemente ni siquiera somos capaces de dar la pelea. Ok, entonces tú estás recomendando que este 21 de noviembre la gente acuda a votar. Por supuesto, es que te imaginas que saliéramos todos a participar como en el 2015. ¿Te imaginas que todos los venezolanos que están inscritos a hoy en el registro electoral permanente y que todos nuestros jóvenes que no se han inscrito empiecen a ir a las jornadas y se inscriban? ¿Te imaginas lo que podría pasar en Venezuela? Una gran fiesta electoral. Y eso no es imposible, ni estoy comiendo flor, ni soy la niña rosa, no. Estamos diciendo simplemente, les estamos recordando que somos mayoría, señores, y que no nos ha dado la gana de recuperar nuestros espacios, que los hemos cedido y no hay representación, no hay dónde denunciar, no hay a quién acudir para ayudar a una persona en una comunidad, porque simplemente entregamos los espacios, ni siquiera nos los quitaron, los entregamos, así de sencillo. Sí, se dice que un 80% más o menos estaría rechaza al gobierno del presidente Maduro. Pongamos que el REP también sea el 80%. Ahora, ese 80%... ¿este es la oposición? ¿Este es el G4? Mira, lo más difícil es poder asumir en estos momentos como dirigente político que las encuestas te dicen que no hay credibilidad en ninguna organización política. No hay un partido hoy que pueda tomar ese 80%. No existe un liderazgo que pueda tomar ese 80%, ni 60, ni 70, ni 40%. La realidad es que hay que construirlo de aquí hasta el día de. Y eso solo se va a lograr cuando los partidos políticos dejen los intereses individuales en casa y trabajemos todos juntos en una mesa y definamos cuál va a ser la estrategia, la ruta, y que todos definamos ir hacia ese camino. ¿Es necesario un mesías, un líder nacional? No, ¿hasta cuándo los mesías? ¿O habría que más bien impulsar liderazgos locales, miles, millones de liderazgos a lo largo y ancho del país? Liderazgo sentido, liderazgos conectados con la comunidad. ¿Cuál va a ser la única forma de mover la fibra electoral? Que tú estés en tu comunidad y que yo te vea que tú me vas a representar. Una persona que denuncia, que está allí, que siempre ha dado la cara, que trabaja conmigo, que está pegado a la comunidad. Te voy a dar la espalda. Ahora, si me traen a una persona de otro municipio, me la imponen y me obligas a votar por esa otra persona, ¿crees que voy a salir a votar? Es lo que siempre ha pasado en este país. La imposición de liderazgo, eso es lo que siempre ha pasado en este país. Hay países en los cuales el presidente, la gente ni cuenta de quién es el presidente. No escuchan ni ven al presidente. O sea, no tiene una vida pública así comunicacional el presidente de la República. O el primer ministro, qué sé yo. Así es. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuaremos conversando con Griselda Reyes, ella es dirigente político nacional, es empresaria, es la fundadora del partido político Acción Ciudadana Impositivo, que el TSJ se lo quitó.
Hacemos el corte comercial, ya regresamos. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Griselda Reyes. Ella es dirigente político nacional, es empresaria, es la fundadora de Acción Ciudadana en Positivo, un partido político que el TSJ les quitó. Ahora, en esta semana acudieron al Consejo Nacional Electoral César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, exparlamentario, dirigente nacional del partido COPEI, y Nickmar Evans, politólogo y por cierto que viene de las filas del chavismo, acudieron al CNE a pedir el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Ellos dicen que Maduro, como se adelantaron las elecciones, el 24 de mayo Maduro se adelantó y por lo tanto ya es hora de aplicar el referéndum revocatorio. Me decía Pérez Vivas, le pedí una nota de voz para mi programa de radio, que bueno, si no lo aceptan ahora, pues lo deben aceptar a partir del 10 de enero. ¿Debiera la oposición, en todo caso, enfocarse en eso? ¿Y cuál es el papel del Consejo Nacional Electoral allí? Porque es un mecanismo constitucional. El referéndum revocatorio es un mecanismo constitucional que no debe tener ninguna consecuencia como la lista Tascón, o que se le deben poner trabas a la oposición para que se lleve a cabo tal dicho mecanismo. ¿Cómo evalúas tú esa situación? Me da la impresión de que César Pérez Vivas y Nickmar Evans le dieron un salto adelante al gobierno. El gobierno como que no, ni tenía idea de que eso iba a pasar. Es importante que cualquier mecanismo que esté en la Constitución se pueda activar. Yo creo que ese es el rol de la sociedad. Justamente cuando hablamos de una sociedad activa, eso es ser una sociedad activa. Un grupo de personas intelectuales, reconocidos, con derecho, con todos los derechos, a activar los mecanismos constitucionales. Ahora bien, estamos en Venezuela. Es una realidad, estamos en Venezuela y sabemos que hay violación de derechos humanos, que hay cualquier cantidad de cosas que no están dentro de lo que establece nuestra Constitución y sabemos que no hay institucionalidad. Ese es el grave problema de la respuesta que se pueda obtener con esta activación. Pero sin embargo, se felicita porque todas las funciones que podamos cumplir desde la ciudadanía y todo el rol y todos los espacios que podamos ocupar, bienvenidos. Sí, y te lo digo porque mucha gente desestima las elecciones municipales y regionales. Dicen, y en cierta medida es cierto, que no, con ello no se va a solventar la situación del país, no se va a solventar la crisis. Pero bueno, constitucionalmente hay que elegir alcaldes, concejales, gobernadores, legisladores a los consejos legislativos. Pero lo más cercano, la única manera constitucional y menos
traumática para la salida del presidente de la República a través del referéndum revocatorio. Ajá, pero... Entonces yo diría que ellos tienen que enfocarse, la oposición debería enfocarse en eso. Es importante, por supuesto que se puede trabajar ambas perfectamente. Incluso Pérez Vivas dice que... Están las dos establecidas, ajá, en la Constitución, sí, claro, para todas las personas que nos están sintonizando y pueden tener dudas. Ambos son totalmente legales. Ahora bien, ¿cómo le restas gobernabilidad a estas personas que están gobernando en este momento? Pues restándole, le tienes que quitar concejal, le tienes que quitar diputados regionales, le tienes que quitar alcaldía, le tienes que quitar gobernaciones, porque del resto tiene gobernabilidad total y absoluta. ¿Cómo representas a la ciudadanía de un sector? ¿Cómo representas a los falconianos? Si no tienes un gobernador de oposición, no tienes alcaldes de oposición, ¿quién representa a la mayoría de este estado? Nadie. Nadie. ¿A dónde denuncias? ¿Dónde tienes una palestra comunicacional? ¿Cómo puedes activar recursos de afuera que te pueden apoyar a través de ONG y que es totalmente legal, lo establece nuestra Constitución? ¿Cómo? Si no tienes representación. Pero señores, si entregaste tu espacio, qué chévere es que tú le hagas el favor a Maduro de decirle que agarre el país completo y que tenga gobernabilidad, porque le diste gobernabilidad. Así es. Se la dieron todos los abstencionistas. Entonces no es momento de señalar, pero sí es momento de reflexionar y de entender que tenemos que cambiar la vía y que hay que buscar una solución para la gente que se nos está muriendo en los hospitales, para esos ancianos que no tienen que comer, para esos niños que no tienen comida, que no tienen zapatos en todo el país. Sí. Y esa solución llega a través de la vía electoral, no hay otra, nos guste o no nos guste, okay, es la única opción que, okay, tenemos. Pero yo insisto en el referéndum revocatorio porque yo veía... Me encanta. Veía, creo que ayer, a Kiko, en Globovisión, Kikosis, ajá, estaba un diputado ADECO, del grupo de Bernabé Gutiérrez, y el dirigente ADECO decía, o sea, desestimaba el referéndum revocatorio. Decía, no, que más bien había que esperar al 2024, o sea, la elección. O sea, yo, ¿por qué? Si esto es un mecanismo constitucional. Totalmente. Y eso, o sea, es algo legal. Y aparte de eso, si el país está en crisis, si el país requiere de un cambio, ¿qué tiene de malo que el presidente o que la gente someta al presidente un referéndum revocatorio? No hay que desestimar. No hay que desestimar porque estamos en, y lo vuelvo a repetir, estamos en una situación nada típica. O sea, no hay institucionalidad, no hay respeto a la Constitución, no hay respeto a las leyes, no hay respeto a la vida porque no tenemos ni siquiera agua. Y el agua es un derecho, sí, fundamental. Y aquí tenemos rato en eso, ¿sabes? Tenemos años en eso. Entonces ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Si no nos respetan el derecho a la vida, creemos que van a respetar un referéndum. Es simplemente lo dejo a análisis. Simplemente lo dejo a análisis. A diferencia de que si vamos todos el día de a votar, nadie nos puede quitar ese derecho. Nadie va a poder revertir ese resultado. ¿Qué es más fácil? ¿Pero qué quiere decir con que no van a respetar el referéndum? ¿Quién va a aplicar la ley? ¿Quién va a aplicar la Constitución? ¿A quién le vamos a pedir que se cumpla? Bueno, el Poder Electoral. El CNE es el Poder Electoral. Esperemos. Pero entonces, ¿tú crees entonces que el referéndum revocatorio no se va a dar? No quiero ser pájaro de mal agüero. Me encantan todas las cosas que podamos hacer desde cada espacio y que podamos activar. Todos los mecanismos son importantes y permiten hacer mayor presión. Pero tenemos 23 años confiando en vías que nos han desgastado y no lo hemos logrado. Ok, pero una de las cosas, aquí tiene una prueba el Consejo Nacional Electoral. Si es un Consejo Nacional Electoral serio, debe permitirle a la ciudadanía que ejerza ese mecanismo constitucional llamado referéndum revocatorio. Yo insisto en eso, insisto en eso. Y hay que hacerlo. Y quienes crean en la vía hay que hacerlo. A mí me parece genial. Lo que no me parece es que la gente se vaya ahora a ocupar del referendo y se olvide de que tenemos unas gobernaciones, unos alcaldes, unos consejos que tenemos que pelear. Tú puedes caminar y masticar chicles a la vez. Ayer lo decía Pérez Vía lo decía, que se puede realizar la elección municipal a gobernadores, ajá, o las regionales conjuntamente con el referendo revocatorio. Así es. Pero necesitamos orden y necesitamos que la gente tenga compromiso. Y el problema es que sabes que este es un país que la noticia lo opaca todo. Sí. Es una realidad. Somos de memoria muy corta, ¿no? Pero en todo caso, allí habría que retomar lo que conversábamos en el segmento anterior en relación a la activación ciudadana. Sí, que el ciudadano debe empoderarse de sus derechos. Total. Y hay que informarle al ciudadano. Porque la realidad es que esta información no llega. Esta información llega a Dícora. Esta información llega a los rincones de Falcón. O sea, yo quiero saber si realmente la noticia que debe llegar a la ciudadanía llega. No llega, porque no hay radio, porque no hay emisoras, porque la televisión no llega, porque la gente no tiene luz, porque la gente no tiene datos, no tiene internet, no tiene teléfono. Sí. No llega la información. En este país se informa lo que los grandes quieren informar. Bueno, a raíz de las nuevas tecnologías aquí las cosas han cambiado. Yo me crié como pueblerino en Morúy. Y en ese entonces sí era distinto un citadino de un pueblerino, pero hoy en día la diferencia es mucha. Claro, en Venezuela, como dices tú, a veces
falla la telefonía, fallan los datos. Terrible. Pero habiendo la situación, no hay diferencia entre un ciudadano y un pueblerino. Hoy en día, si estuviéramos en condiciones normales, óptimas, en cuanto a los servicios públicos, óptimas, sí llegaría la información pero a cualquier rincón del país. Exacto, pero no es la que tenemos. Entonces, la realidad es que si nosotros estuviésemos más conectados y nos respetáramos como ciudadanos y todas las cabezas que están por allí trabajáramos en una misma línea, la información sería eficaz y lo podríamos lograr. Pero le aseguro, ahí usted mismo lo acaba de decir, vimos las declaraciones de un diputado desestimando esta solicitud. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Sí, diciendo que se debiera esperar al 2024, o sea, la elección presidencial. Pues. Bueno, pero en todo caso, en el caso de Griselda Reyes, ¿tiene alguna aspiración de ser gobernadora, alcaldesa? ¿Tú residencia es dónde? ¿Caracas? Caracas. Ajá. En Miranda, justamente. Uh-huh. Por supuesto, todos los que hacemos política tenemos una aspiración de poder, porque definitivamente tú puedes tener mucha gestión social. Yo tengo más de 12 años que trabajé con gestión social, con mi fundación, apoyo social en las comunidades, pero te das cuenta que si no ocupas espacios de poder, no puedes lograr los cambios de raíz. Y este país no necesita que le des, este país necesita adquirir las herramientas para superarse, para transformarse, para construir su propio patrimonio. ¿Quieres ser alcaldesa o gobernadora? ¿Vas a competir con Capriles Radonsky que allá por la gobernación de Miranda? Vamos a ver qué depara el destino. Pero por supuesto que sí hay aspiraciones y que estamos trabajando en función a eso. De lo contrario, nuestros proyectos no se van a palpar. ¿Y los concejales de Anzoátegui, los cuatro concejales van a la reelección? Sí, por supuesto, totalmente. Totalmente, y tenemos por supuesto equipos a nivel nacional importantes, gente sentida, valiosa, que tiene muchísimos años trabajando. Aquí hay médicos que se van a postular, abogados que se van a postular, periodistas que se van a postular, gente que tiene background, gente agricultores, ganaderos, gente que sabe y conoce su estado, su gentilicio, y que realmente puede salir a debatir y a trabajar por una opción. Y yo creo que es la mejor oportunidad de llevar caras frescas, y con cara fresca no quiero decir quinceañeros, que adoro la juventud y me parece que hay que darle todas las herramientas necesarias para que ellos se queden en este país y batallen por este país. Pero se necesita gente con experiencia, gente con background, gente con ética, con valores y principios. Sí, porque a veces algunos se afincan, ¿no?, que es gente joven. No tarjeteros. Está bien que vaya gente joven, pero también gente adulta, gente por madura. Por supuesto. O sea, depende del escenario, depende del liderazgo. ¿Dónde está el conocimiento? Claro, claro. Y la experiencia, eso es vital para construir proyectos palpables y sustentables. Por supuesto que nuestra gente está ahí. Y hay mucha gente en este país valiosísima. Créeme que en cada rincón hay gente con una capacidad y una condición de querer darlo todo por este país, pero que no se le ha dado la oportunidad, que no se le ha apoyado, que no se le ha dado esa esperanza y esa plataforma para que pueda elevar su voz. Y nosotros sí lo estamos haciendo, porque además que tenemos espacios de entrevista lunes, miércoles y viernes, también vamos a las comunidades, impulsamos esos liderazgos y creemos que nuestra plataforma no es una plataforma para nuestra gente, es una plataforma abierta para quien realmente tenga un currículo certificado y que pueda representar su comunidad. Sí, Griselda, tú eres empresaria. ¿En cuánto tiempo crees tú que pudiera recuperarse Venezuela? Mira, no se recupera en un año ni dos años, pero sí se puede ir recuperando. De acuerdo, hay estados que es mucho más fácil recuperar y reactivar que otros. Definitivamente, cuando nosotros tengamos seguridad personal, seguridad jurídica, vamos a poder tener inversión extranjera, y vamos a tener que pasar algunas empresas a ser mixtas. Eso quiere decir que Venezuela, después de tres años, puede haber cambios importantes en la economía del país. ¿Tú crees que, ejemplo, PDVSA pudiera ser mixta? Sí, por supuesto que sí, pero sería lo último que podrías trabajar. Aquí hay telecomunicaciones que podría ser mixta, empresas de agua que puede ser mixta. En el caso de PDVSA, que es algo muy, muy... yo una vez entrevistaba, hace un poco tiempo entrevistaba al economista José Guerra, y él me decía que cabría privatizar a PDVSA. Yo le decía, bueno, pero lo sostengo, que siempre y cuando el 51% de las acciones pertenezcan al Estado venezolano. Yo soy partidario de eso. Total. Yo soy partidario de eso. Y él me decía incluso que hasta venezolanos naturales, ni siquiera jurídicos, hasta venezolanos naturales pudieran ser socios hay muchísimas modalidades, pero la empresa mixta es fabulosa porque te permite traer capital extranjero, y ese mismo inversionista extranjero tiene la capacidad de auditar y de verificar que cada proceso se cumple y que sea satisfactorio. Entonces, por supuesto que estás generando fuentes de empleo, porque realmente tienes que activar el aparato productivo del país. Si no activas el aparato productivo y no hay producción, no hay fuentes de empleo. En el caso de los servicios públicos, exceptuando el agua también, porque yo considero que el agua también debe estar siempre en manos del Estado. Sí. Pero el resto de los servicios públicos, telecomunicaciones, en fin, debieran estar en manos privadas.
hay que analizarlo, pero la realidad es que para activar el aparato, para activar como tal el sistema financiero de este país, necesitamos inversión. Y parte de esa capacidad instalada, de esas miles de empresas que o industrias que cerraron su puerta, me imagino que está allí, parte de la capacidad instalada. Por supuesto. Cualquier cantidad de empresas expropiadas, cerradas, que se pueden levantar, que se pueden reaperturar, que se les puede refinanciar, apalancamiento financiero, sí. Pero para eso hay que participar en el mercado de bolsa internacional, que Venezuela está totalmente negado. Sí, bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos con nuestro último segmento, conversando con Griselda Reyes, ella es dirigente político nacional, es empresaria. Esto es Punto Fijo de Opinión, a través de Falconía No Se Aparten, ya regresamos. Preparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión, ya este es nuestro último segmento, conversando con Griselda Reyes, es dirigente político nacional, es empresaria. ¿A dónde ir? ¿A dónde va el país si nos quedamos estancados? ¿A dónde va el país si acudimos a participar en ejemplo, en el proceso electoral venidero? ¿Y si activamos el referéndum revocatorio? Wow. Si no participamos en el proceso electoral, ¿a dónde vamos? Por supuesto, a un precipicio, pero aún más profundo, y la gente me dice, Griselda, pero es que no podemos estar peor. Sí podemos estar peor. Por supuesto que sí podemos estar peor. Podemos claro pasar sí. Un estado comunal total y absoluto. Nosotros hoy por hoy vivimos un control social perenne. Todo es un control social, desde el agua, la luz, la comida, los costos, el desempleo, todo es un control social. Lo que quiere decir que si no participamos, estamos nosotros permitiendo y estamos siendo permisivos de que tomen decisiones por nosotros y actúen por nosotros como lo han hecho en 23 años. Entonces simplemente no tienes derecho a quejarte, insultar a nadie en Twitter, exigirle al político nada porque usted no está cumpliendo con su rol y con su objetivo personal, que es lograr la libertad personal. Eso es lo más importante, porque sin libertad no hay nada, absolutamente nada. Si participamos, estoy segura que vamos a recuperar espacios de poder. Estoy segura que vamos a tener gente representándonos, conectados con nosotros, si no solo votamos, elegimos. Porque no podemos permitir candidatos impuestos.
No podemos permitir que le pasen por encima a los líderes de tu comunidad. ¿Tú crees que deben ser escogidos los candidatos a través de primarias? ¿Debe ser lo primordial para ti? Fíjate que yo creo en las primarias, pero ¿qué pasa con las primarias? Que son siempre el que tiene mayor recurso, como todo en este país. Quien tiene mayor capacidad de dinero va a tener mayor capacidad de movilización. Uh-huh. Y los verdaderos líderes no tienen recursos. Las verdaderas personas que tienen la capacidad de representar no tienen recursos. Por eso nunca han sido tomadas en 23 años ni hacia atrás. Porque esa es la realidad de este país. Nos encanta un caudillo y nos encanta que nos den órdenes. Pero a las personas que realmente le tenemos que dar el valor no se lo damos. Porque en definitiva preferimos el Mesías. Y eso se tiene que acabar en este país. No hay nada más sabroso que tú ir a la bodega, a la basta del supermercado y pagar y comprar lo que a ti te provoque. Así es, así es. No hay nada más sabroso que tú digas, yo voy a trabajar todo el fin de semana porque yo me quiero dar un gusto con mis hijos el siguiente mes. Así es. Pero necesitamos tener fuentes de empleo, necesitamos tener un país que nos permita a nosotros tener herramientas para construir nuestro desarrollo, nuestro patrimonio, no que nos den migajas. Así es. Porque los venezolanos somos gente trabajadora. Y seguimos siendo un país rico. Para mí nosotros somos un país rico porque somos gente maravillosa. Claro. Porque tenemos un gentilicio único, porque tenemos un país espectacular. Los Médanos de Coro, Mérida, el Salto Ángel. O sea, esto es un país que tiene, pero para explotar en cantidad. Así lo es. Que necesitamos es gerencia y gente comprometida con esta nación. Y esos países donde se han ido nuestros hermanos con nacionales, países de acá de América Latina, no tienen la riqueza que tenemos nosotros. Incluso hace unos años atrás, solamente esta ciudad, Punto Fijo, que es una ciudad pequeña, solamente esta ciudad era más rica que muchos de esos países enteros. Así de sencillo. Pero lamentablemente fuimos permisivos. Fuimos abusados y nosotros lo permitimos. Entonces es una realidad que todos tenemos que asumir. Yo creo que lo más importante y aprovechando este espacio tan maravilloso, que me encanta ese lema, falconear eres tú, uh-huh. Los líderes son este Estado. Asuman su rol, pónganse los zapatos y amárrense bien las trenzas y pisen firme. No permitan que nadie les pase por encima. No permitan que ningún partido político les diga si usted va a participar o no va a participar. Así porque es. Si usted tiene años entregado a su comunidad trabajando y el COVID le ha permitido estar vivo, entonces dése la oportunidad de demostrarle a su comunidad que usted puede sacarla adelante. No permita que nadie le esté cuarteando sus intereses personales que vayan en función del colectivo. Así es. Ese es mi mensaje para los venezolanos. Griselda, decías que tienen presencia en el país. O sea, desapareció Acción Ciudadana en positivo. Desapareció la sigla, pero nosotros seguimos siendo venezolanos. Sigue la gente, pero como sigla se crea desapareció. Pero se crea otra agrupación política. Sí, fíjate que cuando nosotros empezamos a tener amenazas a finales del 2019 y 2020, porque siempre fuimos atacados, independientemente de donde vengan los ataques, fuimos atacados. Nosotros tomamos estrategias, como buenos gerentes que somos y gente con conocimiento, sabíamos lo que venía, porque tenemos 23 años analizando los escenarios políticos y cómo atacan a cada partido, a cada dirigente. Y la realidad es que tuvimos nuestra estrategia y pronto la vamos a presentar al país. Es una estrategia que fue creada, que fue diseñada, que gracias a nuestros asesores se logró y estamos a punto, ya lo vamos a materializar. Y lo vamos a celebrar en grande con todo el país, porque esta plataforma va a permitir llevar esos líderes que no tienen casa, que están abandonados y que no se les ha respetado su liderazgo, valga la redundancia, en sus comunidades. ¿Tienen estructuras acá en Falcón? Justamente estaré este fin de semana aquí reuniéndome con personas. Ya no está, este fue uno de los estados que se perdió en el momento que la tarjeta fue intervenida, porque realmente queremos gente comprometida. Y esta es una organización que no tiene recursos y que no depende de recursos. Es una organización que tiene conocimiento, talento democrático y ganas de sacar este país adelante. Entonces quiere decir que la gente que espera que la política le dé dinero no cabe aquí. Ok, pero en Punto Fijo tienes gente en Punto Fijo. Sí, estamos concretando este fin de semana. ¿Y en Coro? Bueno, justamente vamos a estar aquí reunidos con algunos líderes que nos están esperando y que hemos estado teniendo contacto a través de las redes, a través del correo electrónico, de teléfono. Pero vine personalmente a sentarme con estos líderes y, bueno, por supuesto, a presentarles el proyecto y palpar de tú a tú la información. Sí, porque entre Paraguaná, que son tres municipios, Carigubana, Los Táquices y Falcón, y el municipio Miranda, la capital, aparte de otros municipios, el municipio La Vela, el municipio Colina, perdón, el municipio de Zamora, lo llaman la L electoral. Allí se decide electoralmente el destino político de cuando se habla de regional o nacional de Falcón. Pues. Sí, y sabemos que aquí hay muchos falconianos que están dudosos del tema político, también esperando ver algo fresco, algo que ellos se parezca a ellos, y sé que cuando presentemos la plataforma va a ser un éxito total, la gente se va a motivar, estoy segura que sí. Sí, ok, Griselda, estamos llegando al final. Griselda Reyes, dirigente política, empresaria, fundadora de
Acción Ciudadana en Positivo. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Lo quiero cerrar con un llamado a conciencia, un llamado a que realmente seamos personas críticas, que analicemos todos los procesos y que solo usted con la almohada ponga su cabeza allí, reflexione si estos 23 años a usted le ha sumado. Si usted siente que no le ha sumado y que le ha restado y que esta estrategia fracasó, entonces sea sincero, deje el temor y el miedo y salga adelante a luchar por su Estado, salga adelante a luchar por sus hijos, porque todos somos importantes y necesarios para lograr el cambio que tanto anhelamos todos los venezolanos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, verdad que Dios los bendiga. Amén. Yo creo que es momento de estrechar manos y juntos avanzar, olvidándonos de todo el odio y de toda la rencilla que podamos tener como seres humanos, porque creo que en este momento lo que debe prevalecer es Venezuela. Así es, bien, gracias a Griselda Reyes, dirigente político nacional, empresaria, fundadora de Acción Ciudadana en Positivo. Ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para el próximo lunes, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta el lunes. Feliz fin de semana y Dios les bendiga.